El estornino pinto frecuenta ciudades y áreas rurales. Construye el nido en huecos diversos, cajas nidos, grietas, nidos de otras aves y en columnas de cemento. Encontró este nido abandonado de carpintero. Saca pajas y otros elementos, tal vez por limpieza o formando parte del cortejo. Durante la ceremonia aletean, elevan la cabeza, repiquetean el pico y emiten variados sonidos. La cópula es muy rápida. Busca pajitas en el suelo para tapizar la base. Luego de 14 días de incubación, nacen los pichones. Buscan los alimentos en el suelo. Consisten en insectos, gusanos y arañas. Para la higiene del lugar, retiran los pequeños sacos con materias fecales. A medida que crecen, las deposiciones son expulsadas fuera del nido. A los 16 días de edad comienzan a asomarse. Thank you.
Un día antes, los padres casi no los alimentan y los picotean para animarlos a dejar el nido. Con cautela estudian el lugar antes de partir, cosa que sucede a los 21 días de edad.